atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allá encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. ¡Ay, corazón que te vas para nunca volver! No me digas adiós.
música bonita, música huasteca, hablando más con ustedes. Así es que vamos a otro guapanguito, otro guapango bonito. Para que sigan bailando, amigos nuestros, ustedes para batir sobre el saludote. ¡Tócate el desterrado! El desterrado de una vez, ¿eh? Pues, ya luchamos hace un rato, pero lo importante es complacer con sus temas. Ahí va mi amigo Don Tirso, porque baile para toda la rosita de Chacrita, de esta capa, de aquí de Tecomate. Amigos nuestros que nos acompañan, amigos de San Pablo también, por supuesto. Pauso va. Amigo Leo. Directamente desde la bendita ciudad del Roble. Órale pues. Ándale. Ahí para los chilangos de Huastecos, dice, ahí está el saludazo. Vamos a llevarles entonces el temito solicitado, dice, llamarles el desterrado. Nere y estilo de la nueva costumbre. Bienvenidos, somos amigables.
Sale, pues, vamos continuando con más musiquita. Por ahí, si le vales un poquito de poquito la grana. Un poquito menos, ¿no?
estaban presentes esta noche, ¿no? Con mucho gusto. Saludando a los maestros. Y vamos pues con unos temitas de más bonitos. ¿Sabes pues si tienen guapos bonitos? ¿Sabes qué tienen que ver? Para que nos solicitaron que la pide la vaya el cocodrilo. Vamos pues, dice. Thank you.
danza de los cuatro salitas y vamos a dejarlo nuevamente en manos de imponentes. Ándale pues. Ándale pues, somos los más temitas, más bonitos. Ya son los últimos de los amigos del Tiro Nuevo Costumbre. Porque recuerden que todavía hay mucha música, ya casi vienen los amigos. Guapanqueros imponentes, compadre, y también ya viene el Trío Alborada, Alborada y Valencia. Amigos nuestros, así es que no se vayan, todavía hay mucha música, mucho gusto con ustedes. Ahí nosotros mientras tanto vamos por ahí con más temitas, unos cuantos más, ¿verdad? Con los tres, cuatro temitas y nosotros nos retiramos y pasamos. Thank you.
guapacazo bonito. Y recuerden que con ese guapacazo nos vamos a retirar, ¿vale? Muchas gracias por invitarnos. Somos amigos de la nueva costumbre. Directamente desde la Argentina. Esta ciudad de tiempo, ¿no? Y un juego de tiempo, mi padre. Bueno, pues. Vamos a enseñarse. Dice llamarse de momento la cosita arribeña. Y vamos a ganar pareja. Y si no hay pareja, no sea pareja, compadre. Vamos, pues, si son.
compañera. Eso mismo, ahorita y pasa. 13, compañero. Eso mismo, compañera, y pasa. Eso mismo. Perdón, es 7, compañero.
y lo voy a ver. Ese es el único recuerdo a casa de este nuevo día. Oye, ¿dónde? Ahí para el compa Chuchín, es el de este lado, y fue quien puso el tarimano para el amigo Chuchín. ¿A dónde está? ¿A dónde está Chuchín? ¿Qué pasó, viejo? Los que deciden ser. De este lado se está secando. Se está secando el río. Seguimos avanzando, señores, señores. Con más guapanguito para todos ustedes. Pásenla de lo mejor. ¡Vámonos! De este lado estamos pidiendo las mañanitas huastecas, compadrito. En honor a San Isidro. San Isidro de Arnaro. El aplauso para San Isidro, señores. Que se escuche fuerte. Vámonos con las mañanitas huastecas para San Isidro. Queremos ver a todos bailando. No queremos ver a nadie sentado, ¿sale? Vámonos bailando. Dice, compadrito.
qué bonito, lástima que se está poquito, compadrito. ¿Ya se cansaron? ¿A dónde están los borrachos? Ahora, ¿a dónde están las borrachas? No hay borrachas, ¿sale? Se llama Aguas, aguas, compadrito. Aguas, se llama El Guapango del Borracho, compadrito. No hay chicas solteras aquí.
las chicas solteras su manita. Porque tenemos aquí a unos músicos solteros. De ese lado estamos rifando a nuestro guitarrero. El costo del bolero es únicamente de 20 pesos, es que ustedes saben. ¡Vámonos! Se llama El Guapango. El Guapango de la Sucena Bella, compadrito. ¡Sálvete, bonito! El Guapango de la Pasión, también por él lo están solicitando, compadrito, en esta bonita madrugada. ¿Y ya se cansaron? Saludos para todos los chupesones, digo, los profesores que siguen festejando el Día del Maestro. ¿A dónde están esos profesores? Felicidades, mis estimados chupesones, dice por allá. Sale pues el Guapango de la Sucena Bella y la Pasión, compadrito. Bueno, vamos a ver esos guapanguitos por el baile y lo disfruten. ¡Vamos, dice! Oh,
Thank you.
más paso, arriba el bolero, quédense. Otro compañito más, pero no sucede. Muchísimas gracias, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por darse cita en esta bonita máquina del Señor. ¡Sale pues! ¡Muchísimas gracias! ¡Sale pues! ¡Un poquito más! Y muchísimas gracias, nos despedimos. Estuvimos muy contentos con ustedes. Muchísimas gracias, y como vamos, sombrerito, lo enviamos. ¡Hasta la próxima!
hoy nos acompaña en esa madrugada. En esta madrugada viene el Tecomate y de veras una persona que no se raja con Tirso, mira, echando bailada. Ándale, ya tiene como, híjole, yo creo que ya 25 años que lo conocemos, ¿verdad? Cuando vinieramos por primera vez por estos rumbos, por allá vinimos a El Fandanguito, ¿vale? Venimos por estos rumbos a Chalmita, venimos a echarnos billetes, ¿eh? Ahora ya tiene como 27, yo creo, porque si Dios nos permitiera, noviembre completamos 29 años en la boda. Así es que vámonos a la música, vámonos con los temazos. Y también le agradecemos mucho a Dios que, no, que pasó la pandemia y no nos haya cargado ninguno de los tres, que seguimos las tres personas que se iniciaron. Así es que vámonos a la música, el temazo para ustedes. Ahora le vamos a comenzar por allá los chamacones del imponente que tiene el tema de tu vida, muy bien. Y vaya que sí, ya tiene por ahí una. Ahora, vámonos pues.
porque cuando se acaba es porque ya se acaba. Así es que, ahorita que hay que aprovechar. Hay que aprovechar y muchas gracias por estar aguantando todavía ese escándalo. Así es que vamos a darle otro rato más. Claro, a retirarnos. Al rato tenemos que trabajar allá por el estado de Querétaro y estar retiradito. Así es que vamos continuando con otro de los demás. Otro de los demás, a ver qué tenemos. ¿Cuál tenemos para entregarles? Una corridita para que vayan de todo, ¿verdad? Vale, los que sobran un montón, ¿verdad? Pocos pero contentos, ¿verdad? Vale, a la gente de San Juan, a veces encuentra, creo que no, ¿verdad? El Poncho Cubitos. Lázaro, ¿cómo se llama? Lázaro o Poncho Cubitos, ¿sabe? Después, y saliendo para allá para la taquería El Poncho. A ver dónde que se para allá, donde quiera que se encuentre los amigos. ¡Háganle! Y nos vamos con el tema favorito, dijimos y dicemos que así es.
los tobillos, así que bueno que sigan, sigan bailando. Recuerden que si ustedes se van, nosotros yo creo que también. Y si ustedes le aguantan otro rato, nosotros lo vamos a aguantar otro rato. Así es de que, ¡vamos al otro! Otro tomazo bonito. Otro de ustedes. Medio suceso nos dice por allá para Chuchín, le gusta mucho este papá. A ver si todavía está o como ahora. Ahora la ley seca no toma, a lo mejor ya hasta se va a dormir hasta ese lado, Chuchín. Órale, le gusta mucho el tevita, el papango de la media sucera. Ándale, pues vamos a llevárselo. Y dice así como.
siguen bailando un ratito para ustedes. Otros temas, otros topangos. ¡Vámonos con otro! ¡Vámonos con otro! Porque el tiempo avanza, el tiempo camina bien rápido. Y nos vamos con otro temazo. Bueno, pues a lo mejor no bailan este tema, pero lo estamos solicitando y nosotros tenemos que conocerlos ya con el tema del Pablo y del amigo. Ojalá si no bailen, ¿verdad? Ahora ya los últimos temas de esta mañana, ¿verdad? Claro que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Dice para ustedes! Ya se te acabaron los gustos, arranco frente y va a bailar.
fieles, otros nomás cúbreselas, luego no falta se vayan y no paguen. Nosotros vamos a tocarles otros temas, vamos a tocarles otro ratito. Todavía hay tacos, ¿sí? Todavía hay tacos por allá. De tripa, de sodero y de qué más hay, dijimos. Vale, vámonos con más música. De veras, vamos a tocarles otros cuantos temas, pero vayan y piden una cerveza porque el cantinero ya le va a agarrar sueño. Pidan cerveza y nosotros vamos a tocar otros cuantos temitas. Así es de qué. Y si ya no piden otra cerveza, yo creo que ya nos vamos. Vamos a llevarles otros los temas.
90 y tantos. Vamos a llevarles otro de los amazos a ver qué tenemos. ¿Cuál tenemos a entregarles? Pues, otro mamango dice para el huicho que se llama Guajolote. Ahora le lo va a bailar. Por ahí, si hay alguien que esté desocupada, sea mujer o sea hombre, él baila, dice. Ahora, así es que vamos con la música. El temazo se llama y dice. Y me está llamando, y me está llamando, joven.
nosotros seguimos con otros 2, 3, 4, 5 y 70 y así nos vamos. Bueno, pues esto se acabó, señores. Vamos con el esquinazo del diablo. Ya está, estamos echando un pilón de más, ¿verdad? Bueno, para que estén contentos, ¿verdad? Nos podemos amanecer, pero bueno, ya no me lo van a pagar, ¿verdad? Bueno, los permisos, dos taquitas más. El esquinazo del diablo, dice ahí el licenciado.
Sí, no te escuché, no te escuché. Oye, aprendieron esto. Vamos a tocar por ahí el tacocito y muchas gracias. Sale, muchas gracias.
montaña donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada y a mi labor. Ahí me pasé los años, allá encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. ¡Ay, corazón que te vas para nunca volver! No me digas adiós. Los ojos negros que me embrujaron con su vida.